Muy buenas a todos, soy Josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de Snowbreak. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre la 2.1, bueno, todo sobre esta nueva versión. Y bueno, esta nueva semana ha desaparecido, lo sé, pero bueno, me he estado tomando un descansillo. Creo que me entendáis, es verano y bueno, también descansillo entre comillas porque he estado haciendo algún que otro directo en Twitch. Que tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, dejando de lado eso, vamos a ir viendo qué cositas nos trae esta nueva versión. Pues vamos a empezar con el nuevo personaje, que es Lidia Agave. Yo pensaba que se llamaba Agave, pero no. El nombre real es Lidia, me parece. De momento se sabe que lleva pistola. El elemento, pues, yo estimo que va a ser caos, aunque por el... por cómo se ven las habilidades. Pero capaz a lo mejor si se me la lía y es escarcha. Porque patata. Pero bueno. Hay mucha gente que esperaba una Anita de 5 estrellas. Yo también. Pero bueno. Habrá que esperar otra versión más. Y la verdad es que Nvidia no se ve tan mal. Y antes de pasar al arma de Nvidia, vamos a ver otros reras de interés. Por un lado tenemos el ran de Jensen de 5 estrellas, que bueno, si alguno no la ha seleccionado en el banner de aniversario, pues bueno, tiene aquí una oportunidad para conseguirla. No sé si haré un vídeo de tirar o no tirar por esta Jensen, porque como viene ahora este nuevo personaje, no sé si va a ser el mejor momento para tirar por ella. No es un mal personaje, pero eso, que venga junto con uno nuevo lo hace algo complicado. Y después vendrán los runs de Cherno, Enigma y Enya Exuvia, que estos sí que pueden ser más importantes. Que bueno, van a ser dos banners bastante complicados porque, bueno, sobre todo para la gente nueva, que no haya conseguido a la Enya de forma gratuita, porque tanto Cherno, Enigma como Enya Exuvia son dos personajes bastante potentes. Luego aquí tenemos lo que es la pistola de Nvidia, que se llama Snapshot Aid, perdón. Al mismo tiempo que esta arma, van a venir las armas de los otros personajes, de Jensen, de Cherno y de Enya, para aquellos que les interese conseguir el arma de estos personajes o bien sacarla a rango 2. Luego pasamos a las skins, que tenemos por un lado la skin de Nvidia, que tiene dos elementos intercambiables, que es un accesorio de la cabeza y lo que es la parte de las piernas, que bueno, el accesorio de cabeza es una especie de horquilla, que la verdad está bastante bonita, y luego después la parte de las piernas son medias, únicamente. Y luego después tenemos la skin de Jensen, que me han gustado. La skin de Jensen me parece bastante... aunque honestamente me hubiese gustado que la skin por defecto fuese así, pero bueno, no está tampoco tan mal. Al igual que la skin de Nvidia, tiene dos partes intercambiables, que es en la parte de la cabeza, que son unos cuernos de dragón bastante guapos, y medias para los que les molen las medias. No hay mucho que decir. Y luego ya después tenemos esta skin también de Acacia, que es una versión dañada de su skin por defecto, de la de 4 estrellas para ser exactos. Y ya después tenemos esta skin de arma para Enya Exuvia, que va a juego con su skin de enfermera, que yo lo hubiese puesto de salida, pero bueno, más vale tarde que nunca. Lo raro es que no hay skin de Battle Pass, o por lo menos no la han enseñado y no sabemos el por qué. Después tenemos este escuadrón logístico, que es el Chaya. E imagino que será el escuadrón para el nuevo personaje, para Nvidia. Que bueno, espero que no tenga bonos exclusivos de personaje, ¿vale? Porque quién sabe si puede tener uso en otro... quién sabe si este escuadrón puede tener usos en otros personajes. Y bueno, ya adelantados que junto con el escuadrón Nvidia, perdón, Chaya, van a venir las logísticas de Cherno, de Enya, en la tienda del evento. Que bueno, ya la veréis más adelante.
Pues en cuanto a gameplay, pues aquí no hay tampoco muchos cambios, la verdad. Todos los modos que han anunciado los conocemos. Tenemos Lifting of Fog, que es básicamente el modo boss, que tiene la modalidad en solitario. Y luego después tiene la modalidad multijugador. Después tenemos el Aperture Eclipse, que es un supervivencia por oleadas con este nuevo sistema de puntuación y racha de muertes. Vuelve el modo de defensa, esta vez con un mapa nuevo, lo cual puede pintar interesante. Después también tenemos los Hero Games, que bueno, todavía siguen vigentes los de esta versión, para aquellos que todavía estén un poquito dormidos. Después tenemos una nueva habitación, que es la de Vidria. Imagino que con esto se habita en el cuarto piso de la base. Y junto con el nuevo cuarto, pues también estará el mueble de Vidia, que es un esto de cine, para ver películas. Y ya después otros detalles así de interés, pues bueno, tenemos este accesorio que podemos ponérselo a nuestro personaje, que es el anillo de compromiso, ya sea de Life o de Feli. Y por fin ponen un sistema. Esto tenía que haber estado desde principios del juego. Y es el de fabricación y descomposición. Contamos una cantidad de ellos para fabricar uno de rareza superior. O bien podemos coger uno de rareza superior para desmontarlo y tener uno de rareza más baja. Que ya os digo, yo lo agradezco porque de estos en concreto, los azules están jodiendo la vida. Van a mejorar las armas. Así que ya era hora que implementaran esto. Después tenemos la secretaria aleatoria. Bueno, es un ajuste así que permite cambiar la secretaria al azar cuando cambiamos de pantalla, básicamente. Y es lo mismo, pero con el tema del combate. Que se puede cambiar la skin de forma aleatoria del personaje siempre y cuando tengamos esa skin. Que bueno, son chorradas, pero bueno, ahí están. Después tenemos el nuevo boss, que es una. Que bueno, es muy parecido al de la 2.0, por lo menos en cuanto a estética. Y también tenemos aquí los nuevos mapas, que bueno, más bien las nuevas zonas que en la que se va a desarrollar esta actualización. Y tenemos el museo, que no está nada mal. Tenemos la parte exterior del hotel por la noche. Y ya después el observatorio, la sala esta de observación, que tampoco está tan mal. Y otros, esa parte, pues tenemos un evento de gastar estamina, ¿vale? Que a medida que gastemos cierta cantidad de estamina, pues podemos reclamar ciertas recompensas, entre ellos, pues cristalitos para tiradas y tickets para muebles. Después tenemos el login de la versión para conseguir tiradas de personajes. No parece que vayan a poner tiradas para armas. Y ya después esto sería ya los objetos que va a haber en la tienda. Va a haber una versión de 4 estrellas para el arma de agave. Una cosa que pinta ser un cargador, me parece. No sé si será un cargador, un accesorio de cañón. Y al mismo tiempo pues están también las armas de 4 estrellas de Genshin, Cherno y Enya, en caso de que no tengáis ganas de ir a por su arma por lo que sea. Y nada, chicos, hasta aquí sería todo sobre la versión 2.1 de Snow, la primera después del aniversario. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle a manita arriba, podéis suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a Tic Tic Dong para no perderos ningún otro vídeo. Y sin nada más que decir, nos vemos.